Enrique Rebsamen fue un pedagogo suizo que decidió venir a México después de leer el ensayo titulado Quetzalcóatl. Carlos von Gahern. Las diversas reformas que incorporó en el ámbito de la educación mexicana fueron determinantes para lograr conformar el sistema tal como lo conocemos actualmente. Rebsamen diseñó un proyecto de escuelas modelo, que fueron las bases para la creación de las escuelas normales que estuvieron bajo su cargo. La primera de ellas nació en Jalapa, 1886. Pero su reputación no se hizo esperar y fue llamado a otros estados del país, Oaxaca, Guanajuato y Jalisco, para hacer reformas en diversas escuelas. En 1901 lo nombraron director de enseñanza normal en el entonces Distrito Federal. Fue autor de una guía para la enseñanza de la historia y el libro de lectura para primer año llamado Método Rebsamen. El espíritu de su filosofía se centró en revalorizar la misión del pedagogo y demostrar su profesionalización. Educar para transformar.